Y empezó. Ya, ok. Buenos días a todos, buenos días. Ya contentos, con esto terminamos esta semana y aparte pues ya nos podemos, bueno, para los que vayan a viajar o por lo menos descansar, es interesante porque, pues ya por lo menos los que ya terminaron sus tareas, primera cosa, pues sí estoy contestando los mensajes, de hecho. Pues aquí que les muestro, ya nada más me dicen gracias y gracias. Ya no tengo ningún mensaje pendiente, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes me manda un mensaje por cualquier otra cosa, con todo gusto espero atenderlo. Y pues para mí es un gusto porque esto me demuestra que pues voy atendiendo a la gente, ¿no? Entonces regresamos a lo que estábamos ayer, el concepto de deducción. Deducción significa de que tú haces una afirmación basada en hechos, ¿sí? Ya para acabar con este cuento de la deducción que nos permite demostrar algo. Les decía, por ejemplo, a mí se me enseñó, yo cuando era chico, se me enseñó que la gente grande sabía mucho, tenía experiencia. Pero bueno, ahora que, bueno, yo no soy grande, tan grande, tengo 53. Yo creo que es mentira. El hecho de que alguien sepa mucho, tenga mucha experiencia, no necesariamente depende de la edad, depende de tu verdaderamente de tu experiencia. Entonces, perdón, pues lo mismo va en este caso, ¿no? O sea, tú puedes ser alguien que tenga mucha experiencia, aunque no tenga tanta edad, y puedes aprender mucho, o sea, no necesitas necesariamente ser viejito, ¿no? Pero, y lo mismo, o sea, claro, las instituciones, a ver, hay un detalle importante en eso. Las instituciones sí nos dan cierta credibilidad o cierta inferencia, es decir, si tú tienes una institución como Banco de México y tú le das dinero, pues tú asumes que te lo va a devolver o te lo va a cuidar, ¿no? Entonces ahí es una, demuestran que es cierto, hay ciertas cosas que son verdad, ¿no? Y que está, puedes hacer la inferencia, es decir, cosas que se pueden, que se comprueban en base a hechos, perdón, antecedentes. Puedes comprobar que es verdad. Entonces, ¿por qué demostramos para todo eso? Porque al final de cuentas no se pueden funcionar sin demostraciones, ¿no? Entonces hay varias técnicas para demostrar. Les pongo en mi caso, por ejemplo, espero que ustedes me crean, no porque les diga que soy doctor, que lo pueden verificar y lo pueden demostrar. Hay una página en internet que se llama Cédula Profesional, búsquenla en el gobierno. Y ahí te dice tu profesor, creo que en mi, de este académico se los muestro. Sí. Ahí es una manera de demostrar. Entonces dices, cédula profesional. Y ahí demuestran que, que la persona tiene realmente estudió. Tienen idea de que que hay mucha gente que no. Bueno, a mí me tocó ver porque yo he analizado bases de datos y hubo tiempos en donde donde la gente realmente no terminaba o no estudiaba, ¿eh? O sea, de hecho yo he visto a registros en las bases de datos donde dice alguien, te dice alguien. Oye, ¿sabes qué? Yo soy maestro, pero busca los registros y no hay nada. Y luego te dice, no, pues es que sí soy maestro, pero es que no terminé, me faltó esto. Digo, no, pues entonces si te faltó eso, no eres maestro. ¿Qué te haces tonto, no? Entonces, por ejemplo, aquí les demuestro. José Antonio Zárate. Eso lo pueden buscar ustedes, ¿eh? De hecho, es un ejercicio interesante que lo hagan por cada uno de sus maestros, ¿no? Y como verán, tengo tres cédulas. La primera, donde te dice que, que estudié aquí. Dice licenciado como ingeniero en sistemas computacionales y estudié en el ITSLP, bueno, ITR, dice ahí. Y ese es mi número de cédula.
De nuevo, aquí le puedo decir mi última, que sería, bueno, los resultados. Y le digo la última, que es esta. Y me dice, eres doctor en ciencias de la computación. Terminé en el 2008, este es mi número. Soy hombre y el Centro Nacional CENIDET. Ese es mi, ¿sale? Entonces podemos ahí verificar 20 mil cosas, ¿no? Y eso es una manera de demostrar. Entonces dices, técnicas para demostrar. Por ejemplo, en mi caso con ustedes, una manera que tengo de demostrarles que lo que les digo es cierto es con los programas. Si se fijan, ustedes le meten los números que quieran, los conjuntos que quieran, las tablas de verdad cuando hagan prácticas con el software, van a ver que le van a poner, meter la expresión que tú quieras. Entonces, no es la que el maestro amañó, no es la que el maestro se sabe y no se sabe otra, no, es la que tú quieras, para que veas que es cierto, que sirve para todos los casos. Eso es importante, que ustedes crean eso. La ciencia es para todos los casos en los cuales está delimitado. Obviamente no funciona para, por ejemplo, no, los humanos no podemos vivir en todos los ambientes, ¿no? O sea, si llegáramos a Marte o a Júpiter o algo así, la atmósfera nos aplastaría, nos moriríamos todos lastimados, etcétera. Entonces ahí el teorema dice, bueno, en la Tierra somos felices, allá afuera pues tendríamos que hacer cosas para poder vivir. Pero lo que quiero es eso, no que me crean porque soy su maestro. Eso es tonto. El que tú creas algo porque te lo dice una persona no, no está bien. Tú tienes que creer en base a hechos, y un hecho es algo demostrable, ¿sí? Y se lo digo por experiencia. Yo tuve docentes que la verdad no sabían. La verdad no sabían. Y algunos que sí, obviamente, excepciones. Pero pues muchos realmente no me lo podían demostrar, ¿no? O sea, ya que les ponías, lo que era un docente que una vez nos pedía, nos decía que hiciéramos ejercicios de un libro, empecé a hacerlo, no pude, se lo puse a él, no pudo, y se enojó bastante, ¿no? Ya después me fui a especial por andar de hablando de más. Entonces dice, técnicas para demostrar. Dado una proposición de la forma sí, A, entonces B, llamamos a la hipótesis y B la conclusión. O más correctamente dicho, la tesis. A es la hipótesis, es la afirmación que nosotros queremos comprobar y B la tesis, es decir, cuando ya está comprobado. Consiste en suponer que A es verdadero y al construir una cadena de argumentos, es decir, una cadena de hechos comprobables. Entonces podemos decir que tenemos un B, que es una tesis. La tesis realmente es eso. La tesis, simple y llanamente se refiere a una hipótesis que ya comprobaste, ¿sí? Por ejemplo, mi hipótesis de la doctorado decía que aplicando ontologías, que es una forma de organizar cosas, podría ser era una mejor base de conocimiento para una interfaz en lenguaje natural a su base de datos. Así de largo era mi hipótesis. Y era cierto. Y lo comprobamos cómo. Bueno, en mi caso yo lo comprobé con estadística, no lo comprobé por matemáticas puras. ¿Sí? Entonces, te dice, una manera de hacerlo es pensar de adelante para atrás lo que hablábamos sobre encadenamiento. ¿Sí? Es decir, dices, a ver, ¿cómo, por ejemplo, Carlos Slim, cómo llegó a ser tan rico, ¿no? Entonces empiezas de cómo es rico ahorita y a partir de dónde viene su riqueza. Que la mayor parte de su riqueza es porque se la ha llevado muy bien con los presidentes, con el actual, con Carlos Salinas de Gortari, con todos ellos se ha llevado muy bien. Entonces es la manera en que dices, ah, pues así fue rico. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser ricos? Hazte amigo del presidente. Y ya, incluyendo el actual. Entonces, lo que empezamos a ver, suponemos que B es verdadero. Entonces encontramos las diferentes maneras de que puedes comprobar los antecedentes para que eso sea cierto, ¿sí? Pongamos el caso de ustedes. Cuando los van a contratar, hay una serie de hipótesis, ¿sí? ¿Cuáles son las hipótesis? Uno, ¿de qué escuela vienes? Dos,
¿Cómo sales en las entrevistas y en los exámenes? Tres, en la entrevista sobre todo, ¿qué actitud tienes? ¿Sí? Y los papelitos que llevas. ¿Sí? Entonces, ese es tus antecedentes. Otra manera es al revés, de ir de atrás para adelante. Suponiendo que A es verdadero, empiezas a generar una serie de proposiciones tales que tarde o temprano te van a llevar a que B sea verdadero. ¿Sí? Por ejemplo, tú dices, a ver, yo para los 30 quiero estar casado, quiero tener un buen empleo y quiero y haber viajado al extranjero. Ok. Entonces, pues tú tienes que crear, eso es de atrás para adelante, es decir, de lo que tienes ahorita, que tienes que hacer para lograr eso, ¿no? Pues te quieres casar, ok, pues tienes que tener una novia o algo por el estilo, ¿no? Dos, quieres tener un buen empleo, pues tienes que tener los antecedentes para un buen empleo. Un buen empleo es una buena escuela, aprender realmente y aparte las actitudes, las habilidades blandas, o sea, cosas que no te vamos a enseñar en la escuela normalmente, aunque aún así se desarrollan, pero normalmente no hay una materia de habilidades blandas todavía. Posiblemente va tarde o temprano va a haber. Pero son de trabajar en equipo, ser empático, etcétera. Entonces, tú puedes demostrar algo. De hecho, por eso les digo que les recomiendo mucho. Si no tienen la mentalidad, o sea, en mi caso, yo tuve la suerte que siempre me ha gustado, ¿no? Me gusta mucho las novelas de detectives. Porque las novelas de detectives tratan eso, o sea, dices, ¿quién es el asesino o quién es el ladrón? Y entonces empiezas a ver adelante hacia atrás o atrás hacia adelante, ¿no? O sea, dices, tarde o temprano, por ejemplo, hace muchos años un amigo mío me regaló un libro y me dice, no, pues a ti te gustan mucho las novelas de suspenso, de espionaje. Y me regaló un libro de un autor inglés muy famoso, Chesterton. Pero famoso porque escribía otras cosas, no porque escribiera novelas de ese tipo. Y obviamente dije, empecé a leer y dije, va a terminar en esto. Y terminó en eso. Ya no lo terminé de leer, la verdad. No me acuerdo si todavía lo tengo. Creo que no lo vendí. Lo que pasa es que dije, el final es un obvio. Y sí es cierto, al final era muy obvio. Y no me gustó, obviamente. Dije, no, no le dije a mi amigo, obvio. Pero pero es la manera en que tú dices, esto va a llegar a tal. Y sí, llegaba a eso. Pero bueno, la idea del autor no era causarte un misterio o algo por el estilo. La idea del autor era más como de enseñanza, ¿no? De que a partir de lo que leyeras, aunque supieras el final, o sea, es como, ¿cómo se llama? Como las películas que le llaman de caminos, ¿no? De que tienen parten de un lugar y tienen que llegar a otro, ¿no? Road trip, viaje redondo, de que tarde o temprano tienes que saber, sabes a dónde van, pero el camino es lo que les enseña, ¿no? Por ejemplo, dice, un ejemplo de cómo demuestras, dice, si n es un número par, entonces el cuadrado de n también es par. ¿Sí? ¿Y cómo sabes eso? Ah, pues estableces un mecanismo, una estrategia, donde dices, ¿cómo le hago para indicar que un número que es par, tarde o temprano su cuadrado también va a ser par? Y es fácil porque dices, cualquier número par es 2 por algo, 2 por n. 2 por n es un número par. ¿Cuál? ¿Quién sabe el que sea? Siendo n mayor que 1, ¿eh? O sea, siendo n mayor que 0, perdón. Porque se supone que el 0 no es par, creo. Entonces, bueno, dices 2n es igual, 2n es un número par. Entonces, el cuadrado de 2n pues, sería 4n cuadrado. Pero si 4n cuadrado lo factorizas y dices 4n cuadrado es igual a 2 por 2n cuadrado, entonces. Y 2n cuadrado, dices que es n o m, entonces al final de cuentas vas a obtener otro par. A lo que me refiero en todo esto es de que hay un mecanismo, hay una estrategia
para decir que puedes comprobar que algo es cierto. Te dice, por ejemplo, en esto, ¿no? Dice, si n es un entero en el cual 3n cuadrada más 2n más 8 es igual a una constante, entonces 2n menos 2n cuadrada menos 3n es igual a menos 2. ¿Sí? Y dices, ay, ¿cómo logras eso, no? Pues al final de cuentas, buscas una estrategia, ¿no? Hay varias estrategias. Vamos a ver dos, básicamente. Una donde demuestras a partir de lo que le llamamos reducción al absurdo y contradicción. Es decir, ahorita vamos a explicar cómo. Voy a explicar cómo. Y la otra se llama por enumeración. ¿Sí? Cuando dices el primero se comporta igual que el segundo, igual que el tercero, igual que el cuarto, igual que el quinto, por lo tanto todos se comportan igual, de acuerdo a ciertas características. Otra manera es utilizando la equivalencia lógica de la proposición si A, entonces B. Y entonces la otra es si no A, entonces tampoco B. Como contrapositiva, que le llaman también, ¿no? Contrapositiva, ¿qué se le llama? Entonces, contrapositiva es a lo que le refiero. De que muchas veces, o sea, una manera es una manera positiva, como lo que llamamos del modo oponendo, opponents. Es decir, si esto es cierto, lo segundo también es cierto. Por ejemplo, si estoy vivo, entonces estoy respirando. Y si nos fijamos, es fácilmente comprobable. O sea, si digo estoy vivo, por lo tanto tengo que estar respirando. Si digo estoy vivo, por lo tanto me va a dar hambre, tengo que ir al baño, me tengo que bañar, etcétera. ¿Sale? Entonces es una forma de inferencia basada en una proposición de sí entonces, que sería una condicional. ¿Sí? Si esto es cierto, lo otro es cierto. Si sabemos que el antecedente, o sea, si por ejemplo, antecedente, ya no tengo mensajes, bueno, tengo uno, acabo de llegar. Si termino de mis mensajes, si termino mis mensajes, por ejemplo, como este que me dice, que nada más que lo va a corregir, ahorita lo corrijo, sí, nada más, pero no lo hace nada. Si yo digo, si aquí ya no tengo mensajes, por lo tanto, voy a poder descansar el fin de semana. O bueno, por lo menos dedicarme a otras cosas, ¿no? Porque normalmente nunca descanso o muy poco. Entonces, de nuevo, antecedente, lo que es antes de, consecuente a lo que vas a concluir, lo que vas a llegar. La otra forma que le llaman es el tollendo tollens. Es que si no es B, entonces no es A. Si tengo dinero, me voy de viaje del puente. Como no tengo dinero, por lo tanto no me voy de viaje del puente. Si le entiendo a lo que me dice el maestro, entonces voy a pasar la materia. No le entiendo a lo que me dice el maestro, por lo tanto no voy a pasar la materia. Si estoy guapo y le gusto a Juanita, entonces vamos a ser novios. Como no estoy guapo ni tampoco le gusta a Juanita, pues no vamos a ser novios. ¿Sí? Entonces es una negación, es un tollendo tollens, negando, niego. Y muchas veces se va a aplicar a eso. ¿Sí? Por ejemplo, pasa mucho, bueno, vamos a verlo más adelante, para explicar casos donde se usa el negando, niego. ¿Sí? Otro método es lo que le llaman reducción al absurdo. Entonces, en este se trata de suponer que A es verdadero y que B no es verdadero, de donde se obtiene una contradicción. ¿Sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es un número no racional, se basa, o sea, es un axioma, eso es cierto. Pero lo que haces es, lo haces por contradicción, cosas que no pueden ser, cosas que son imposibles. Por ejemplo, cosas que son imposibles. Te reprobaron un 30 de febrero. Dices, eso es imposible. Obvio, ¿no?
O por ejemplo, me ha tocado, me acuerdo de, antes había muchachos que entraban de oyentes, ¿no? O sea, no, profe, me guarda la calificación. Entonces le digo, bueno, pero me pasó con uno, le digo, pero es que yo el semestre que viene ya no voy a dar, voy a irme de sabático. Entonces, ¿qué tal si ya cuando regrese, pues me vas a tener que esperar mucho? ¿Y quién dice que voy a dar esa materia, ¿no? Entonces, pues entras en una contradicción. ¿Para qué le guardo una calificación que no se la voy a poder poner? Sí. Una contradicción se refiere sobre todo a eso, a algo que dice, supones que A es verdadero y que por lo tanto, si A es verdadero, B no lo es, lo cual obtienes como una contradicción, ¿no? Sí, o sea, dices, es como por ejemplo el chisme que traen de lo de el nuevo aeropuerto, ¿no? Que sí puedes llegar rápido. Dice el presidente, sí puedes llegar en media hora. Ah, pero el cuate va a salir a las 5 de la mañana y aparte, ¿quién te dice que no va a haber patrullas cerrando el tráfico para que pueda pasar? La pregunta obvia, ¿tú crees que una persona a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde, que es el tráfico tremendo en Ciudad de México, va a poder tener las mismas condiciones que tiene él? Pues no. Entonces entras en una contradicción, porque dices, no, es que sí se puede, no, pero pues se puede en esas condiciones, pero en unas condiciones normales no se puede. Sí, entonces es contradictorio. Sí. Y sí, es muy importante porque para ustedes, cuando comprueben algo, sí, tienen que pensar en eso, de qué manera lo voy a comprobar. Hay cosas que son más fáciles de comprobar por inducción matemática, por enumeración. Hay cosas que son más fáciles. Hay mucha gente que prefiere siempre el reducción al absurdo, contradicción. Y pues sí, depende la tus habilidades matemáticas, ¿sí? Y de hecho, pues siempre el detalle, para que ustedes puedan hacer demostraciones, siempre todo va a depender de sus habilidades matemáticas. O sea, una demostración se basa en qué tan bueno eres para poder, vía lenguaje matemático, comprobar algo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ahorita con el software les ayuda a verificar que lo que yo les digo es cierto. Ustedes me pueden decir, no, pues no es cierto porque lo hice así y el software, el programa no me lo hace igual. Entonces le digo, a ver, checa tu versión. Le dice, no, es que está bien, seguro que está bien. Y ya lo checamos. Ay, no, tiene un pequeño error aquí. Entonces demostramos que realmente tú estás mal y el software está bien, ¿no? Entonces, en el método de inducción matemática consiste en probar que una propiedad es verdadera para el conjunto, para un determinado conjunto. Se los voy a explicar así con una imagen. Eso lo vi una vez y se me hizo interesante. Inducción matemática. Sí. Y como dice, que es un razonamiento que permite demostrar proposiciones que dependen de una variable y que toma una infinidad de valores que normalmente son enteros. ¿Sí? La descripción formal dice, dado un número A que tiene la propiedad P y el hecho de que si hasta cualquier número N con la propiedad P implica que el siguiente número también la tiene, entonces todos los números que tienen a partir de eso la van a tener. Es decir, si el elemento 1, se puede asumir que el elemento 2 tiene las mismas propiedades que el elemento 1 y el elemento 3 tiene las mismas propiedades que el elemento 2 y que por lo tanto las mismas del elemento 1. Recuerden la propiedad de transitividad. Si yo soy amigo de Juanita y Juanita es amigo de Enrique, entonces Enrique es amigo mío. Y si Enrique es amigo de José, José es amigo de Enrique, Enrique es amigo de Juanita y Juanita es amigo mío. ¿Sí? Se fijan, es como, aquí me gusta la imagen. Una descripción informal puede verse por el efecto dominó.
donde es una reacción en cadena. Decimos que este tiene las mismas propiedades que el anterior y este tiene las mismas propiedades del anterior, de tal manera que cuando tumbes el primero, va a tumbar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera. Es un efecto dominó. Es cuando dicen, es que todos son iguales. Todas las mujeres son iguales, todos los hombres. Obviamente que no es cierto, ¿no? Claro que no todos somos iguales. Pero sí hay ciertos comportamientos que son muy parecidos, ¿no? La demostración está basada en un axioma que se llama el principio de inducción matemática. Y dice, la inducción matemática demuestra que podemos subir tan alto que queramos en una escalera si demostramos que podemos subir el primer peldaño, que le vamos a llamar el caso base, y que desde cada peldaño podemos subir al siguiente. Ahí lo que tenemos que asumir es que cada escalón, que cada uno de los escalones son iguales. Si yo puedo demostrar que el enésimo escalón es igual que el n más 1, es decir, el escalón 200 es igual al escalón 201, pues yo puedo, por transitividad, decir que el 202 se comporta como el 201, el 201 como el 200, el 200 como el 99. Con ese encadenamiento hacia atrás, tarde o temprano vas a llegar al primer escalón. El primer escalón es lo que llamamos el caso base. El caso base es el primero. De hecho, si nosotros fuéramos por inducción matemática, podríamos decir, si tú pasaste el primer escalón de la escuela, que era el kinder, pues puedes pasar el segundo y el tercero y el cuarto. Y en teoría es cierto, o sea, en teoría es cierto porque sí pueden. Ya que lo logren es otra cosa, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay muchos factores de por medio. Pero en este método vamos a tener dos partes. Una, el caso base, que es el caso más sencillo que puedes comprobar y que normalmente es sustituyendo una posibilidad, es decir, dices, a ver, todos los alumnos son inteligentes. Caso base, Isaac es inteligente. Entonces me voy hacia el caso enésimo, un alumno X. Si demuestro que el alumno X más 1 es igual que el X y que X menos 1 también es igual y así hasta que lleguemos de regreso hacia el caso base, es decir, hacia atrás, es como el dominó. Yo el dominó lo puedo ver en ambos sentidos, desde el primero que cae hasta el último o desde el último que lo voy poniendo. Voy poniendo luego este, luego este, hasta que pongo el primero. Entonces, eso se le llama por inducción. Y sirve, como dice aquí, para aquellas expresiones en las que está basado para propiedades de expresiones de números enteros en su gran mayoría. Claro, en un momento dado podría ser válido para reales o para otro tipo de números, pero normalmente la gran mayoría son números, para otros números que podríamos llamar en otros dominios, ¿no? O sea, números naturales, números enteros, números reales. Había que averiguar. Muchos posiblemente sí sean igual, ¿eh? Pero bueno, la idea es esto. Caso base, lo que tú puedes demostrar fácilmente. Paso inductivo, lo que puedes generalizar. ¿Sí? Cuando ustedes hagan un sistema, van a tener que hacer una demostración a sus clientes, a su jefe, en donde le dices, mira, sirve para este caso y serviría para un caso cualquiera. Es decir, serviría para, imaginemos los sistemas de control escolar, que fue los que yo trabajé más. Digo, funciona para el alumno, Juan Pérez, pero también va a funcionar para el alumno Enrique Estrada, para el alumno, Jair López, lo que tú quieras, va a funcionar. Y se lo tienes que comprobar, tiene que haber una manera de comprobárselos. Entonces, eso es importante. Muy importante porque ustedes cuando tengan todo esto deberían de poder entender una demostración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te dice, una demostración sería así.
Dices, probar que una propiedad es verdadera para el conjunto de los números naturales. Si A es un subconjunto de los números naturales que cumplen lo siguiente: el 1 pertenece al conjunto, y 2, si K está en A, o sea, el késimo número está en el conjunto, entonces K1 también debería de estar en este conjunto. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que la propiedad, por ejemplo, la propiedad de que saben leer. Si yo tengo un alumno de bachillerato, sabe leer. Si tuviera el alumno de bachillerato N más 1, sabía leer. El N más 2 sabía leer. Todos deberían de saber eso. ¿Sale? Entonces es algo que puedo inducir. Inducción completa, principio de buen orden. Eso ya son más, pero a ver. Vamos a ver ejemplos de inducción, que eso es más divertido. Ok. Por ejemplo, ¿qué es esto? No, esto es que está en matemática, es la lógica matemática. Podrían leerlo. Está interesante en el sentido de que te dice qué tanto es qué es la lógica matemática y cómo la podemos entender. ¿Cuál es un problema en ese tipo de cosas? Pues el problema está de que qué tan acostumbrados estamos al lenguaje matemático. ¿Sí? O sea, ¿por qué batallamos? La primera vez que yo vi este tipo de cosas, creo que lo vi un poco en matemáticas discretas, cuando llevé con la primera vez con un actuario que no le entendía para qué servían. De hecho, nos dijo, ¿no? Fue desastroso. Pero ya después lo vi con un matemático y él obviamente sabe para qué sirve. Entonces, sí, ya después le enseñamos a él en la computación para qué servía, ¿no? Por ejemplo, te dice que los números naturales se definen de una manera inductiva. Es decir, al describir los números naturales, no podemos decir cuáles son todos los números naturales. Entonces te dice, si uno es un número natural, también lo va a ser el siguiente y el siguiente. Si le sumas un 1 a un número natural, te da otro número natural, que eso se conocen como los axiomas de Peano. En los axiomas de Peano te dice 1, que es el caso base, es un número natural. Le decimos, ¿es cierto? Sí, claro, tengo un disco, tengo una chamarra, tengo un celular, tengo una computadora. Por lo tanto, es un número natural, es algo que encuentro en la naturaleza. Tengo una calle que estoy viendo, ¿sí? Entonces dice, N es un número natural, por lo tanto, si le agregas un 1, también es un número natural. Dice, ¿será cierto? A ver, vamos a averiguarlo. El 5, si al 5 le agrego un 1, me va a dar un 6, lo cual es un número natural. Si al 7 le agrego un 1, es un número natural. También lo contrario, 3.5 no es un número natural. Y si le agrego un 1, que sería 4.5, tampoco es un número natural. Entonces digo, funciona para todos los números naturales y lo puedes demostrar que sí. ¿Sí? Te dice, supongamos la existencia de algún número que cumple la propiedad de ser natural. Nuestra hipótesis no es descabellada, entonces sabemos que existe por lo menos un número que es natural, que es el 1. ¿Sí? Entonces, para demostrarlo, dices, A es un subconjunto de los números naturales, tales que 1 pertenece al conjunto. Si n pertenece al conjunto, entonces n más 1 también. Entonces A contiene todos los naturales. Si una propiedad P de un subconjunto de los números naturales cumple que P es cierto para el primero, P es cierto para el enésimo y P es cierto para el n más 1. ¿Sí? Estas definiciones son equivalentes. Pongamos en el caso de ustedes. Si yo digo, si Juan es alumno de sistemas y sabe tales cosas, Enrique es alumno de sistemas, también debería de servir de estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, mi caso, ¿no? Yo cuando termino la carrera, di alguna vez un año, doy dos cursos en CONALEP. Entonces, cuando estás en CONALEP, dices, los alumnos son así, deben de ser así. Y sí, así son, o sea, son más inquietos, más inmaduros, tienen mucha energía, pero mal enfocada. Y no volvería a dar clases.
la verdad. No, no volveré a dar clases porque no me gusta. Y bueno, por ejemplo, he tenido la suerte que he trabajado con gente de bachillerato, con gente de carrera, de licenciatura, como ustedes, con gente de maestría. Con gente de maestría trabajé 12 años. Y con gente de doctorado también he tenido la suerte de trabajar en dos o tres tesis. Nunca he graduado a nadie de doctorado, pero sí he tenido la suerte de trabajar con doctorantes de otros compañeros. Entonces, el detalle en todo eso, es de cómo compruebas algo. Dices, esto tiene que ser igual que el otro, igual que el otro, igual que el otro. A ustedes les va a pasar cuando terminen la carrera. Cuando terminen la carrera van a decir, ah, eres ingeniero en sistemas, debes de saber esto, debes de saber esto, debes. Y no me importa quién sea, todos los ingenieros en sistemas deben de saber programar. Todos los ingenieros en sistemas deben de saber hacer sistemas, obvio. Y así. Entonces, la pregunta interesante es cómo lo demuestras. En el caso de ustedes hay exámenes, hay unos exámenes de GEL donde te aseguran que realmente aprendiste lo que debías de haber aprendido. Y esto es interesante porque como en el dominó, si sirve para el primero, sirve para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto, para todos. ¿Sí? Y a veces muchas, bueno, por ejemplo, a mí me tocó que esas pruebas que haces para uno y haces para todos los demás, pues son generalizaciones. ¿Sí? Si ponemos todos nuestros dominós en una fila, sabemos que si al menos existe un dominó que se puede caer, es decir, si tenemos una ficha de dominó. Ahora, sabemos que si empujas una ficha, puede empujar la siguiente, si hay más. ¿Sí? Si tiramos el primero, queremos que se caigan todos, pero si tiramos el segundo, no se van a tirar todos. Para la segunda parte, tenemos que asegurarnos que la distancia entre cada uno no sea demasiada o estén en el ángulo correcto, porque si no, no van a caer todos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de nuevo regresamos. Primero tenemos que tener un caso base y luego el paso inductivo. Caso base, el caso más sencillo. ¿Sí? Por ejemplo, todos los números pares, el cuadrado es un par. ¿Ok? El caso más sencillo, un 2. 2 es un número par, es el primer número par. El cuadrado de un 2 es 4 y sabemos que 4 es par. Si me voy al siguiente par, que sería 6, el cuadrado es 36, que también es par. Si me voy el del 6 es el 8, el siguiente, el cuadrado del 8 es 64, que es par. Entonces me doy dando cuenta que mi caso base, es decir, los primeros, son fáciles de obtener. El paso inductivo es suponer que si cumple por algún criterio, cumple para el siguiente. Y de hecho, pues nosotros lo hacemos con ustedes. Con ustedes nos pasa, compañeros. Con ustedes, por ejemplo, tenemos el caso de que decimos, si el muchacho A aprende de esta manera, el muchacho B también aprende de esa manera, etcétera. Alguien me puede decir, y con toda la razón del mundo, oiga, pero es que no aprendemos igual. Y es cierto, lamentablemente es cierto. Digo, lamentablemente porque pues nos pasa mucho, ¿no? Nos pasa mucho de que tú como maestro dices, pues es que yo no puedo inventar 10 maneras diferentes de que le entiendas. Es como lo que les decía del camión urbano, ¿no? El camión urbano atiende a todos parejos. Que alguien dice, no, pero es que yo necesito esto. Pues sí es cierto, posiblemente, digo, porque no siempre es cierto, posiblemente sí lo necesites, pero el camión urbano no te lo va a dar. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Pues llevar tus propias cosas. Es decir, imagínate que tú usas silla de ruedas, el camión urbano no te va a llevar una silla de ruedas, la tienes que llevar tú. Está muy duro y te lastimas la columna, pues vas a tener que llevar tu cojincito. Entonces, en el paso inductivo, esto sirve única y exclusivamente para tendencias o patrones, cosas que sabemos que todos lo cumplen. Lo que hablábamos de los cuantificadores, el cuantificador para todo. En este caso, el paso inductivo te dice que si uno lo cumplen los demás. ¿Sí? Y si el resto lo cumple, entonces lo puedes generar como un axioma.
Entonces, esos dos pasos nos aseguran que se van a caer todos los dominos. Si todos los dominos lo sigues esa regla de que existe un primer dominó que se puede caer, y existe una serie de dominós que están a la distancia adecuada y que están uno tras el otro, no te importa que sean 5 dominós, 1000 dominós, 1 millón de dominós. Entonces aquí te dice, por ejemplo, tú tratas de generar esto. Dices, esto de aquí, la suma de los cuadrados de n números es igual a esto, donde n puede ser cualquier número. Supongamos que no usamos inducción, ¿sí? Entonces dices, supones de un axioma que esto es cierto, que esto de aquí es lo mismo de acá. ¿Sí? Entonces, si simplificas esto, te va a dar esto. Entonces, empiezas a generar las siguientes igualdades. O sea, dices, esto de acá, sustituyendo los valores de los números, sustituyendo n por números, te va a decir que esto de aquí debería de ser igual a esto de acá, esto igual a esto de acá. Si hacen las operaciones, se van a dar cuenta que sí. Por ejemplo, el primero, 2 al cubo sería 8, menos 1 son 7. Si usas 3 al cuadrado son 9. 9 más, no, a ver, vamos a ver, algo está chueco. De nuevo, 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 1 es 9. Aquí serían 3 por, ah, no, es 3 por 1. 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, más 3 por 1 son 6, más 1 son 7. Y está bien porque es 8 menos 1 dan 7. Y de este lado hagan la operación y les va a dar 7. Aquí 3 al cuadrado son 3 al cubo es 27. 27 menos 8 es 19. Entonces serían 2 al cuadrado es 4, por 3 son 12. 12 más 6 son 18, más 1 son 19. 19 lado derecho, 19 lado izquierdo. Entonces te vas dando cuenta que esto de aquí, sustituyendo números, es lo mismo que esto de acá. Y de nuevo dicen, bueno, ¿y para qué me sirve que encontrar una equivalencia? Ah, pues porque mira, si tuvieras esto de aquí, en lugar de hacer todas las operaciones, haces esto de acá, que es más corto. Sí. El encontrar equivalencias, eso es muy útil, porque muchas veces hacemos algo de una manera, pero si encontramos la equivalencia, por ejemplo, una vez leía, nosotros que nos tardamos en cargar nuestros celulares 1 hora, 2 horas, depende de qué tan mala sea la pila. Pero, por ejemplo, hubo una mexicana que encontró un proceso que permite cargar el celular en 10 minutos o 5 minutos, llenar la pila. Claro que obviamente los fabricantes de pilas, pues igual no les conviene, ¿no? Pero bueno, ¿por qué buscamos equivalencias? Porque vemos otra manera de hacer las cosas, que puede ser mejor o puede ser peor. Google Maps es un ejemplo de equivalencias. O sea, te dice, hay dos o tres caminos, ¿cuál quieres? En este te vas, por ejemplo, cuando vas en viaje, ¿no? En este vas a pagar casetas, pero llegas más rápido. En este te vas a ir por la libre y no pagas casetas, pero te vas a tardar 1 hora o 2 horas más. Entonces, bueno, regresando con esto. Dices que esto de aquí es igual a esto de acá y así lo demuestras. Entonces, dices que si sustituimos con álgebra, esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Nada más que aquí lo que le estás diciendo es de que aquí es x más 1 y x, aquí va a ser n menos 1 y n menos 2. Es realmente lo mismo, simplemente que lo expresas de otra manera. Y lo mismo de este lado, ¿no? Lo mismo de este lado. Si se fijan, aquí es un x más 1, aquí es un n menos 1. Aquí es un si fuera x más 1, este menos 1 sería igual a esto, ¿no? Es lo mismo. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá, simplemente expresado de otra manera. Sí. O sea, esto de aquí guarda la misma relación que esto de acá. Si se fijan, este es n menos 2 como este x. N menos 2 como este x. Y este n menos 2 como este x. Simplemente en lugar de poner x, pones n menos 2. Siempre y cuando guardes el mismo patrón, son equivalentes. Y eso es súper interesante porque dices, bueno, por ejemplo, cuando trabajan con cálculo, que obviamente no han llegado a eso, a veces te dices cambio de variable. En lugar de que utilices esto, utilizas lo otro, pero es equivalente. Ya con eso, después de hacer esto y simplificado, te va a dar esto de aquí.
que en realidad, si se fijan, llegamos a lo mismo, ¿no? Regresamos a lo que teníamos originalmente. Nada más que en lugar de tener a un X, ahora tenemos a N. Entonces dice, desde los puntos suspensivos significa que tenemos un montón de desigualdades equivalentes. Entonces lo que se hace es, si sumáramos todos los valores, es, o sea, si sumáramos todo esto de acá, sí, y sumáramos todo esto hasta acá, incluyendo las letras, te daría todo esto. Reordenando los elementos, te daría todo esto. Y simplificándolo, al final te daría esto, simplificándolo como esto. Te quedaría esto de aquí. Reordenando todo, te quedaría esto. Factorizando, te quedaría esto. Al factorizar esto, te queda esto de aquí. Sí. Entonces, sustituyes y te queda esto de acá. Dices, esto de aquí lo pasas de este lado y y te va a quedar así. Sí. O sea, este 3 de acá lo pasas acá. Sí. Para que los puedas usar. Y dices, verificas que todo esto de aquí es igual a S, es un cambio de variable. Por lo tanto, 3S, que sería esto, es igual a 3N por esto. Uniendo ambas partes de la igualdad, tenemos que esto de acá es igual a esto. Como quieres encontrar el valor de X, bueno, esto es bastante largo. Aquí básicamente la idea es de que si no usas, tú puedes demostrar algo sin necesidad de inducción. Aquí lo que te trata de indicar es que puede haber un método que demuestre algo, pero que sea bastante largo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tienes mucho que factorizar y mucho que simplificar, etcétera. Es un proceso bastante largo, ¿no? Entonces, dice, terminando el despeje te da igual a esto. ¿Qué es lo que querías demostrar al principio? Lo cual implica que tuviste que haber hecho todo esto, ¿sí? Lo cual es un proceso bastante largo. En las demostraciones matemáticas, lo voy a explicar más a detalle, no se asusten, o sea, todavía tenemos la semana que viene, pero en las demostraciones matemáticas implica mucho que sepan álgebra o geometría o lo que use el que está demostrando, ¿sí? O sea, normalmente yo recuerdo cuando me empezaron a enseñar demostración matemática, que siempre te dicen, es que de aquí llegamos acá simplificando. Y muchos de ustedes dicen, ay, pero es que yo no vi el paso intermedio, no le entiendo. Y la pregunta es, bueno, es que tendrías que hacerlo. O sea, tendrías que escribirlo en una hoja, algo así. Y luego, de acuerdo a lo que te dice, tener que hacer ese paso intermedio, ¿no? Es como subir ese escalón. Y tendrías que hacerlo tú. Nosotros asumimos, o sea, en el nivel que están ustedes, que si yo te doy una fórmula, yo no te tengo que decir, o sea, con que te diga a qué equivale cada elemento de la fórmula, tú tendrías la capacidad a estas alturas del juego de saber que lo único que tienes que hacer es sustituir o que tendrías que hacer un pequeño juego de álgebra. Yo recuerdo que una vez en una materia de investigación de operaciones 2, que era bastante difícil, llevaba con la maestra Jaques, bastante buena. Yo recuerdo que en el último examen, yo reprobé una unidad y tenía que pasarla. Nos planteó un problema muy complicado. Y recuerdo que me aventé la hora completa haciendo álgebra. Me puse a hacer álgebra, álgebra. Y al final llegué apenas a plantear el problema, no a solucionarlo. O sea, apenas encontré la fórmula para poder, o sea, para hacer el sistema para poder solucionar el problema. O sea, apenas encontré la posible solución, no la apliqué. Y ya después me di cuenta que necesitaba a mano otras 2 horas para poder solucionar el problema. La maestra, por el trabajo que hice, me puso 70, porque dijo, bueno, como quiera, no lo solucionaste. Pero el trabajo es tan bueno que prácticamente lo ibas a solucionar. Bueno, aparte fue porque fui el que más hice, ¿eh? Fui el que más hice y por eso me puso el 70. Pero muchas veces pasa esto. O sea, ustedes tienen que decir, bueno, ¿cómo llegaron de aquí para acá? Pues te está diciendo ahí, pero no le entiendo. Es que también tienes que jugar mucho con tus capacidades de decir qué tanta álgebra sabes,
¿Qué tanto sabes factorizar? ¿Qué tanto sabes simplificar? Si no sabes, wow, la pregunta es, pues lo más recomendable es, bueno, la pregunta dicen, bueno, ¿cómo pasaron el examen de admisión? O el examen de admisión no es lo suficientemente bueno para filtrar problemas de ese tipo. Y la segunda, pues es irse al Baldor o algún libro, al Leitor, o algún libro de álgebra que te ayude a desarrollar esa parte que te falta. ¿Sí? O sea, mucho de esto sí se entiende, pero pues sí lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer a mano, o cuando ya tienes mucha experiencia, lo puedes hacer mental. Pero estamos hablando de ya una experiencia, no de un año, de 5 años, 10 años, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí el cálculo mental, pues yo lo empecé a aprender desde cuarto de primaria, o sea, a empezar a hacer operaciones mentales, ¿no? Sin necesidad de tenerlas que escribir. Claro, una vez reprobé un examen precisamente porque lo hice mental y el maestro me acusó de copiar, ¿no? Y le dije, pues yo sí lo hice y es que esto era obvio, pero me acusó de copiar, ¿no? Porque es que no hiciste el desarrollo y es cierto, ni quien lo discute. Claro que pues, por eso trato de ser un poco diferente como docente, ¿no? Porque pues me pasaban cosas así, ¿no? De explicarle al docente, ¿sabe qué? Pues sí se puede hacer, se puede demostrar esto, pero no de la forma que usted cree, ¿no? Y a veces me he tenido varias experiencias. Lo voy a explicar más a detalle esto en la siguiente sesión, ¿ok? Digo, para que no se asusten y esperamos que esté entendible. Esperamos, porque es la parte más difícil del curso, ¿eh? Gracias.